A ver. Derechos por adultos mayores. Bueno, este es la segunda parte, ya estamos segunda parte, ya aparecemos series de Netflix, ¿ya? Sí, fuera bueno, parte. Lo que pasa es que ya habíamos venido una vez aquí a hacer un recorrido por este lugar, en la plaza principal, porque adultos mayores de Río Verde, mujeres y hombres ya mayores, tejieron estos aros, es tipo de estambre, ¿no? De estambre, sí. Es que depende, hay de varios materiales, ¿no? Y estos aros se van a colocar allá donde ustedes ven, donde andan los trabajadores de servicios municipales, ya colocándolos, los van a colocar en la parte central de aquí de la explanada, de la plaza principal, y pues es un trabajo que realizan los adultos mayores, pero coordinados por el INAPAM y el DIF municipal. Miren cómo la señora está ya, aparte de estar cuidando el pajarito, mírenlo, aquí está el pajarito, porque se lo van a llevar al ratito a una casa para que le den alimento, pues también está elaborándolo, está tensando el estambre con el aro para que no quede suelto, no quede flojo, ¿verdad? Entonces, Doña Angélica ahí en el DIF. Trabaja en el DIF municipal. Y es de las que se están encargando de apoyar aquí a los trabajadores. Sí. Muy bien. Y están colocando. ¿Para el desestrés, verdad, doña? Sí, para apenas el desestrés. Está muy. Ya le busca por un lado, le busca por el otro. Sí, hay que buscarle, hay que acomodarle. ¿Y va a estar hoy mismo o hasta mañana? Yo pienso que ahorita le vamos a dar hasta ahorita antes de la hora de terminar el horario de y ya, salida. Y ya mañana, y ya mañana se mirarían detalles. Muy bien, doña Angélica. Le está ayudando también otra compañera de INAPAM. Sí, también, ¿verdad? Está haciendo lo mismo. Bueno, ¿son cuántos aros? 450. 450 aros. Y aquí ya se están colocando, mírenlos. Aquí están ya en plena acción. Personal también del INAPAM y también trabajadores de imagen. De servicios municipales, ¿verdad? De obras públicas. De obras y servicios públicos. Muy bien. Ahí están, miren. Más o menos así va a lucir. Más o menos, miren. Existe un taco de ojo aquí. Para que nos ayuden a invitar a que los cuiden. Ah, y sí, como dice el joven, pedirle a la población que una vez instalados, pues los cuiden, no los vayan a bajar o algo, ¿verdad? Que no alcanzan. Pero de todos modos, que los protejan, los cuiden, no les lancen nada. Más o menos así va a quedar, es una parte nada más. Observe, más o menos así va a quedar. Se ve muy bonito, se ve muy, muy colorido. Generalmente ponen otro tipo, como sombrillas, ¿no? En otros lugares. Sí, sombrillas. Aquí fue un poco más creativo el asunto, pero sobre todo el esfuerzo de los adultos mayores que hicieron todo este trabajo, y claro, los trabajadores de obras públicas, Que pues aquí yo no sé, batallaron mucho para tensar los cables, ¿verdad? Porque estaban colgando, ¿verdad? Sí, bastante. Y ya ahorita ya está un poquito más estirado, pero aún así el mismo peso de los aros, pues lo cuelga un poquito, ¿verdad? Por lo tanto después se le va a dar otra restirada, pero miren, ya de aquí se ve algo. Este es el reflejo en el suelo de los aros. Se ve muy bonito, Son 450 aros que va a ser en esta franja. ¿Cuántos metros son de aquí a allá? Son como unos. A ver, vamos a ver cuántos son. ¿Cuántos metros de cable fueron así? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Son como 12 metros. Son como 12 metros los que van a tener toda esta parte del centro de la plaza. Y pues los invitamos a que, como les dije hace rato, que cuando estén ya instalados, pues no los tiren, no les hagan daño, porque es un trabajo muy fuerte que hicieron todos, pero principalmente los adultos mayores. ¿Ve? De 12 para acá y 25 para allá, ¿verdad? 25 de largo. De largo. Pero aquí son como 12 metros para allá. 14. 14 por 29, sí, efectivamente, va a estar muy bonito. Entonces hay que pedir a la gente que una vez que ya estén instalados, pues ayúdenos. Algunos los hicieron hasta con barbitas, Gabriela. Sí, depende de la creatividad de cada adulto. De cada adulto. De cada adulto. Y los colores que le gustaban.
diseño, todo. Ajá. Bueno, pues ellos van a estar aquí hasta las 2 de la tarde, más o menos 3 de la tarde, y mañana continúan. Es parte de los festejos previos, ¿verdad? A la víspera de la celebración del adulto mayor, del Día del Adulto Mayor. Si ¿Sí ven cómo se cuelga por el mismo peso de los aros? Y pues se tiene que hacer un esfuerzo ahí importante para que no se sigan colgando. Pero es que es inevitable por el peso. Van a tener que respirar muy bien, ponerle algunas otras anclitas para que se estire, ¿verdad? Bueno, pues los dejamos, amigos, y pues después, ya que una vez que esté completo, nos vamos a venir otra vez a hacer una grabación y por lo pronto reconocerles aquí a los chavos que andan a pleno sol, trabajando y haciendo que Río Verde luzca más, sobre todo aquí el centro, ¿verdad? Ojalá y todo salga bien. Hasta el momento parece que todo bien. Y allá están también las personas del INAPAM, pues también elaborando los aros que posteriormente subirán aquí a la base que tienen ya en la altura. Muchísimas gracias y nos vemos en otra transmisión.